Gran ser humano. Imagínese, un hombre de fe. Siempre fue un excelente estudiante. Desde su inicio, su inquietud hacia el sacerdocio, te repito, desde 12, 13 años. Y creo que he procurado mantenerme fiel a lo que se me ha encomendado. El objetivo de un sacerdote no es llegar a ser obispo o cardenal. No, el objetivo de un sacerdote es servir. Y servir donde Cristo nos llama. Y sobre todo, hacerlo con pasión. Yo nací en Maracaibo, en el casco central de la ciudad, en torno a lo que era en aquel momento el Saladillo. A temprana edad, cerca de los 10 años, entré a formar parte del grupo de niños que ayudábamos a la misa en la Basílica de la Chinita. Y allí precisamente, de alguna manera, se definió mi deseo de ser sacerdote. Y bueno, de allí viene todo lo demás. Yo asistía junto con mi hermana a una escuelita muy cerca de la Basílica. Después fui a un colegio, un instituto privado llamado Instituto Junín, que quedaba también allí en la calle Ciencias, lo que se llamó calle Derecha, como a 2-3 cuadras de la Basílica. Luego mi primaria la realicé casi por completo en una escuela del Estado, la escuela Joaquín Piña, que lleva el nombre de un sacerdote, y después, a los 12 años, entré al seminario. Y estando en el seminario, asistía a clases en el colegio Chiquinquirá, conocido como Colegio Maristas, y finalicé mi bachillerato en el Colegio San Vicente de Paúl. De allí me fui a estudiar mis estudios, ya propiamente vamos a llamarlo universitario, para la vida sacerdotal en el seminario de Caracas. Muchas veces pensamos que la relación con Dios es algo como extraordinario a la vida. La relación con Dios es algo cotidiano. Dios forma parte de nuestra vida. Y si en la familia, en el hogar, te enseñan desde pequeño a ver a Dios como siempre presente en los distintos aspectos de nuestra vida, siempre ha sido una relación cercana y confiada. Tradicionalmente se comienza todo en el nombre de Dios. Si Dios quiere, si Dios lo permite, Dios mediante. Eso va formando precisamente una cultura y una mentalidad. Yo tuve el primer encuentro con el Papa en enero del año 1985, cuando vino a Maracaibo. Ya va a ser 40 años el próximo enero. Formé parte como de ese equipo que preparó la visita del Papa a Maracaibo. Y fue una gratísima experiencia, porque ver a aquella persona de tanta fama, de tanta trascendencia y todo lo demás, que con cariño y con amabilidad se fue acercando a cada uno de los que estábamos allí, formando un equipo que aseguraba que la celebración de la misa iba a salir bien, que todo lo demás, que formamos parte del equipo de apoyo. Desde hace muchísimo tiempo y desde prácticamente el inicio de mi trabajo como sacerdote, he estado vinculado a la educación. Mis responsabilidades ahorita son básicamente las de llevar adelante como rector la Universidad Católica Cecilio Acosta, llevar adelante como director el Canal 11, llevar adelante también como vicario para la educación las escuelas arquidiocesanas.
en el año 2017, el arzobispo de Maracaibo, que es el canciller de la universidad y es el presidente del Canal 11, el máximo responsable de todas nuestras organizaciones, me pide y me dice: mira, en la universidad te han postulado para que seas el próximo rector y creemos que tú puedes hacerlo por toda la experiencia que tienes y por todos los conocimientos. Y la responsabilidad de las escuelas, precisamente unos años antes, porque yo era director del Instituto Niños Cantores, llevaba adelante todo lo que era esa institución y ayudaba en la coordinación de otras escuelas arquidiocesanas, que son 41 escuelas. Entonces me pidieron que asumiera esa responsabilidad. En su juventud siempre ha sido así, un hombre, siempre, su vocación de servicio nació desde muy a temprana edad. Yo diría que de 12 a 13 años ya tenía esa vocación de servicio. Entonces, muy cordial, muy jovial, amigable con todos. Su vocación nació en La Chinita, se la debe a la Chinita, de hecho hasta su ordenación fue allá y todo fue monaguillo de allá de la basílica. Que puede decir que mi hermano es un hombre de Dios. Un hombre de Dios porque en todos los aspectos. Cuando perdimos a nuestra mamá, hace 10 años exactamente, o sea, perdí un trabajo, fue un momento bastante... Pero él como guía espiritual de la familia, como y todo... O sea, el proceso, vamos a decir, fue más llevadero. Mira, una persona muy profesional, muy madura, muy gran ser humano. Como profesional, éticamente, 100%. Una persona muy dada, aconseja, ayuda, guía, fortalece espiritualmente los caminos del ser humano. Es una persona muy especial, muy especial. Para mí es un hermano, es un amigo, significa un gran compañero de trabajo, es un gran jefe. De verdad que tengo muy bellas experiencias, tanto laboral como personal. Es una persona 100% dada, humilde, gratificante. Cuando yo conocí al padre Eduardo Ortigosa, era una persona muy respetada. A pesar de su juventud, la gente lo respetaba muchísimo, porque él tenía una forma de ser muy respetuosa. Pero era también un amigo espontáneo que compartíamos muchas cosas, ¿no? En su juventud el padre era muy serio, en el sentido de que tomaba las cosas con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Él creció con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, y los compañeros de estudio siempre han tenido ante él una formalidad, como dicen ahora, líder, ¿no? Bueno, imagínense, un hombre de fe íntegro. Un hombre que da testimonio de fe. El padre es un sacerdote íntegro. Esa es la palabra, sacerdote. Sacerdote es un mediador de Dios con los hombres. Le habla al hombre de Dios y le habla a Dios al hombre. Lo acerca a Dios y lo acerca a Dios a los hombres. En toda su integridad y en todas las capacidades y donde se encuentra. Para mí representa un hermano. Un hermano. Un gran ser humano. Para mí es una persona muy especial en mi vida. Es como un hermano mayor. Uno de los grandes logros que toda persona puede reconocer en su vida es no cambiar de objetivos ni cambiar de propósitos.
Dios me ha indicado qué es lo que yo debo hacer, y lo he ido descubriendo a través de las instituciones, a través de las personas, y creo que he procurado mantenerme fiel a lo que se me ha encomendado, llevar adelante una obra que no es mía, es la obra de Dios, en la que han participado muchísimas personas. Entonces, tratar de ser fiel al trabajo que iniciaron otras personas, tratar de llevar y mejorar lo que son esas instituciones en el presente, para que puedan seguir y continuar prestando servicio por muchísimos años más. Mi vida, yo creo que la puedo definir una vida al servicio de Dios y de los hombres. Servicio de Dios y de los hombres.